Hola, querido Carlos Manuel Estefanía, qué gusto para Leandro Gasco desde La Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos por FM 91.6, Radio Buchirca, desde Estocolmo al mundo, poder saludar, entrevistar y reconocer al antropólogo, escritor y periodista Ricardo Puentes Melo. Ricardo, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, para mí también recibirte, tú estás en este momento en Washington y eres colombiano, ¿esto es correcto? Es correcto. Muy bien, has trabajado como periodista en Naciones Unidas, como libretista en RCN Televisión, en Telecolombia, Colombiana de Televisión, Caracol Televisión. Eres director del portal web Periodismo Sin Fronteras, realmente tienes una gran trayectoria, premios, bueno, también participado del Noticiero Nacional, El Espectador, Todelar, es grande tu trayectoria. Quería, para comenzar, querido Ricardo, que nos cuentes un poco de lo que yo hablaba, de tu trayectoria, sobre tu tiempo de libretista de radionovelas, ya que estamos en la radio. En la radio, sí, estamos en la radio, pero fue algo, lo hace evocar a uno muchas historias, porque yo me acerco a la radio en los años, en el 80 y algo. Yo muy pequeño, sí, oía radionovelas como Calimán, que la pasaban en Colombia, una serie escrita creo que en México. Había otras historias como Arandú, Príncipe de la Selva, había dramatizados, novelas, y realmente eso era un mundo mágico, la radio en la época de mi niñez. La televisión sí existía, pero la radio lo hacía evocar a uno muchas cosas, porque como toda la audiencia sabe, para los pasos, los efectos sonoros, las intenciones de voz de los actores, todo eso me parecía un mundo maravilloso. Y un teatro del aire haciendo volar la imaginación, nada más maravilloso. Sí, correcto. Y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en eso que me gustaba y descubrir la radio desde adentro. Entonces, hacía mi trabajo como libretista de algunas seriados de radio, y al mismo tiempo me interesaba por el tema del periodismo, pero sí recuerdo con mucho cariño esos días. Eso era casi un ¿cómo se llama? Es algo que se hacía más por amor al arte, un apostolado. Claro, por vocación, por bueno, la pasión está siempre presente en el periodista, ¿no? Si no, imposible ir para adelante, ¿no? Sí, claro. Pero algo vocacional. Claro, 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 entiendo. Pero bueno, irse introduciendo en ese maravilloso mundo, en bonito, importante. Y después, con el tiempo, tú has ganado importantes distinciones, como el Premio India Catalina, ¿no? Sí, eso fue como parte del equipo de escritores de Vuelo Secreto, una comedia que tuvo mucho éxito en Colombia, duró muchos años. Y hubo otro premio que era Premio TV Novelas, también como parte de ese equipo de argumentistas y libretistas de otra serie que tuvo mucho éxito en Colombia, que se llamaba Padres e Hijos. Tenía muchas críticas porque era una cosa que se estiraba y eran unas situaciones un poco exageradas, pero la gente lo veía siempre a la hora del almuerzo. Eso es un referente histórico de la televisión colombiana, Padres e Hijos, y también Vuelo Secreto en comedia, sí. Ajá. Claro, no sé cómo pasará en Colombia, ¿no? Pero en el sur de América y en otros lugares. Hace poco hablaba también con un gran actor de México y añorábamos juntos, digo, él desde su lugar, yo desde el mío, que muchas veces la televisión no ha guardado, lamentablemente, el lugar para grandes producciones como otros tiempos, en donde había originalidad, creatividad y un montón de, incluso principios y valores, ¿no? Es triste, pero sí, esa es la palabra exacta. Se perdió el tema de educar en televisión, de usarlo como una herramienta para resaltar los principios, los valores de una sociedad, que es tan necesario,
Claro. se volvió una ventana a la bajeza, a la apología al delito, al narcotráfico en mi país, en Colombia. Se hacen cada rato series a favor, haciendo apología de bandidos, que el capo, que yo no sé qué. Entonces los muchachos, los jóvenes que están empezando su vida, creen que ven eso como el ideal. Entonces, claro, como el referente del éxito, ¿no? La posibilidad de llegar y ser como. Exacto. Es grave, por cierto, porque se ha masificado en medio de esa estrategia. Y tú fíjate, Ricardo, que ese tipo de series, en novelas o lo que fuere, han trascendido ya la televisión de Colombia, se han esparcido por Latinoamérica, lamentablemente, ¿no? Ahora, me interesaría un poco, porque claro, hay muchas cosas realmente para compartir contigo en este intercambio comunicacional. Y bueno, vamos a destacar un poco la labor como escritor, y que nos cuentes cómo concretas y qué puedes decirnos de tu libro, Perafán, biografía no autorizada del capo del cartel de Bogotá. A ver, ilústranos un poco para los que en este momento escuchan y se han interesado por esta cuestión o quieren adentrarse un poquito más. ¿Cómo llegas a concretar este libro? Cuéntanos un poco más de este personaje. Bueno, este es el último que se ha sido publicado. Estoy trabajando en otro que es sobre el tema del Palacio de Justicia, de montajes judiciales para... Bueno, de ese también nos vas a adelantar algo, si lo crees propio, pero primero cuéntanos de Perafán. A ver, ¿de quién se trata? ¿Cómo lo concretas? Bueno, ese es un camino algo largo. Uh-huh. Yo estaba desarrollando unos proyectos de novela para televisión sobre la combinación de corrupción, cómo la política y la corrupción iban de la mano, cómo se mezclaba con brujería, con todas estas cosas, entre comillas, sobrenaturales, en búsqueda del poder, lo que hacían los poderosos para llegar al poder y mantenerse en él. Para esta época yo estaba ya empezando a desarrollar un poco más el tema periodístico, de periodismo de investigación, de denuncia, porque también yo hacía mis libretos de televisión basados en algunas series que hice, en hechos de la vida real, en desentrañar cómo son misterios, esos casos no resueltos, ese tipo de cosas. Y esto que mucha gente se va, perdón que te corte, Ricardo, pero mucha gente se identificará a lo mejor o habrá vivido algún tipo de situación de esto de alianza de cierto personaje lo digo no en un tono feliz, de cierto personaje religioso unido a determinado personaje político y del mismo modo al narco, ¿no? Con esa guerrilla FARC asesina. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, le mencionaste ahí en mi currículo que yo pasé por el Noticiero Nacional. Eso fue flor de un día, porque fui mi primera y única nota que hice, que no salió al aire, en el Noticiero Nacional, que era de televisión, como periodista, fue sobre el adoctrinamiento que estaba, el entrenamiento y adoctrinamiento que estaba haciendo la guerrilla marxista de las FARC en los cinturones de miseria de Bogotá. Estaban entrenando niños de 9, de 10 años en la guerra y adoctrinándolos en el marxismo y que en la lucha de clases y bueno, toda esta basura ideológica que tienen ellos. Y puse la nota, la grabé, la llevé y me censuraron. Y o sea, yo salí a hacer la nota a las 10 de la mañana y a las 12 no tenía trabajo. Entonces yo decía, yo me quedé, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no recibe este periodismo de denuncia? ¿Qué investigación? Está comprobado, están las imágenes, está todo. Y a tiempo después vendría yo a entender que los medios están cooptados por esta izquierda que llena todo y cobija todo y se apodera de todo como si fuera un cáncer. Eso tiene que ver también con que me trancaron mi carrera como libretista en Colombia. Claro, digamos que tú estás residiendo en Washington porque tú estás prohibido en Colombia, ¿no? Sí, salí exiliado, me hicieron varios atentados para matarme, me intentaron secuestrar a un hijo mío,
me montaron procesos judiciales y en Colombia la justicia no existe. ¿A quién tú atribuyes este tipo de atentados contra tu esposa, tus hijos, la integridad de tu persona? Es la izquierda, que ha estado ligada al poder durante muchísimos años. Uh-huh. La izquierda marxista, que bajo mil nombres, como Partido Comunista, sí, como FARC, como ELN, como Socialismo Democrático, como Socialismo del Siglo XXI, como lo que quieran, es lo mismo. Uh-huh. Solamente buscan establecer el modelo marxista como sistema de gobierno totalitario en América Latina. Sí, que tiene distintos denominaciones, ¿no? Porque bueno, en Cuba tenemos el comunismo a través del castrismo, ¿no? Pero después en otros lugares está el socialismo o determinados partidos que siguen la misma doctrina, ¿no? Y después una buena reflexión para hacer también, querido Ricardo Puentes Melo, que también hay determinado nuevo orden mundial que se enlaza o se asimila casi como haciendo un espejo con esa izquierda revolucionaria. Por supuesto, es que si uno eso tiene nombre y apellido en América Latina, que se llama Foro de Sao Paulo. Sí. Cuando cae el muro de Berlín, todos los terroristas marxistas, por supuesto, se reunieron y bueno, ya no nos va a llegar más dinero aquí de la Unión Soviética, ¿qué hacemos? Entonces dijeron Lula, Silva, Chávez, Castro, por supuesto, sí, FARC, los Kirchner. Dijeron, no, tenemos que aplicar el modelo del M-19. ¿Cuál es? Es muy sencillo. El M-19 es una guerra, fue una guerrilla colombiana, todavía existe soterradamente, pero lo que ellos encontraron era que tenían que aliarse, tenían que desarrollar el narcotráfico para financiar el establecimiento del totalitarismo comunista. El modelo fue ese. Y hoy por hoy se vive, déjame decirte, Ricardo, también, bueno, yo lo he vivido y denunciado hace tiempo en la República Argentina, pero esto acontece en otros estados también, ¿no? Pero que hay un modelo también pergeniado de revanchismo y de odio para todos aquellos que combatieron al comunismo o a los guerrillas en los 70, ¿no? Que muchos de esos, por ejemplo, militares están presos en cárceles comunes, sin sentencia, sin medicinas, bueno, toda esta cuestión de la revancha que la han generado muy bien aliándose con determinados jueces o fiscales, algunos con prontuarios justamente guerrilleros, ¿no? Claro, y es que esa es la agenda del Foro de Sao Paulo. La agenda del Foro de Sao Paulo tiene una agenda muy 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 común en todos los países de América Latina. Uno, por ejemplo, es trabajar por la soberanía limitada de las naciones, que es quitarle la libre determinación a los pueblos, llámelo Argentina, llámelo Brasil, Colombia, lo que sea, y crear grandes organismos supranacionales, grandes digo yo en nombre, porque por ejemplo tenemos el Human Rights Watch, por ejemplo. Uh-huh. Es una cosa privada del multimillonario George Soros, la crea él, y le mete todos los millones del mundo, y Human Rights Watch llega a todos los países a monitorear elecciones, uh-huh, a resolución de conflictos, a acusar a militares de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Son un pulpo, es como un pulpo diabólico, ¿no? ¿Y cómo se financia Soros? Con el narcotráfico, con la legalización de la droga, uh-huh, con todas estas cosas. Promueve el aborto también, la destrucción del matrimonio, de la familia. Correcto. Y ahí está el tema que hay que mencionar, lo que siempre se dice en inglés, ¿no? Pero en realidad el instituto Sociedad Abierta es el eje, el epicentro, ¿no? Sí, pues es donde canalizan todos los recursos. Entonces, uh-huh, dentro de esta agenda del Foro de Sao Paulo, paga también por Soros, por Soros, por supuesto, está eso, la limitación de la soberanía, la desmilitarización, o sea, donde entran, acaban con los ejércitos. Exactamente. Dicen que las Fuerzas Armadas constituyen, entre comillas lo dicen ellos, constituyen una de las amenazas más serias a la construcción de la democracia política en Latinoamérica. ¿Y quiénes? Los sandinistas, los de las FARC, toda esa gente, Lula da Silva incluso. Ahora dime una cosa, Ricardo, ¿qué puedes decirme hablando de George Soros,
de Iván Duque y del este tema del narco, la legitimación, porque detrás también está Soros, por lo que uno ha leído, buscando incluso cierta alianza con gente de la FARC para sus negocios agrícolas de compra de hectáreas, y bueno, y habrá más seguramente. El negocio de Soros es ese, básicamente, en América Latina, es la agricultura, digamos, entre comillas. Legalizan la marihuana, se apropian de grandes terrenos, de hectáreas de tierra. Eso lo hizo en Uruguay, gracias a este bandido de allá, Pedro Mujica. Se aliaron entre Soros y él, e hicieron eso, legalizaron las drogas, expropiaron miles de hectáreas a los legítimos dueños. En Colombia eso se llama restitución de tierras. Entonces vienen los diálogos de FARC con Santos, que ambos son hijos de Castro, digamos, hijos ideológicos de Castro. Y hay un hermano que tiene Santos también, Enrique fue fundador de la guerrilla del M-19, que la mencionamos ahora. Sí. Muy amigo de Tiro Fijo, del guerrillero, creador de las FARC, que muy amigo de ellos, de la FLLN, él mismo, como digo, fundador del M-19. Todos ellos tienen su historia común con las bandas marxistas terroristas, ELN, FARC, todo eso. Claro, del movimiento guerrillero 19 de abril, M-19, que tú mencionas, ¿es correcto el dato que este movimiento guerrillero asesinó a tu abuelo? Sí, es correcto. En 1980, estos movimientos de izquierda combinan, como lo dice, como lo ordena Marx, todas las formas de lucha, se meten en el tema, se comienzan a controlar asociaciones de trabajadores, agremiaciones, los sindicatos, sí, claro, sindicatos, sí. Todo, y todo lo cooptan y todo lo controlan para torcerlo y enseñar el mito de la lucha de clases. No hay tal. Y bueno, entonces eso pasó. Mi abuelo fue fundador, fue educador, fue fundador de varios colegios en un departamento en Argentina, era como una provincia. Fue un educador ante todo, y lo triste es que los asesinos salieron de uno de los colegios que él fundó. Bueno, pero que allí lo que sucede, Ricardo Puentes Melo, lo vemos con muchas universidades del Estado, yo lo veo también aquí en Sudamérica y en otros lados, que son epicentros de lavaje de cerebros, lamentablemente, y de distorsión histórica, y por ello allí se ve la mano de George Soros, ¿no? Por eso financiando tantas cuestiones. Yo quería comentarte, porque leí por allí en un Twitter, hablando también del secretario general de ONU, que nombró miembro MEC de selección de la Jurisdicción Especial para la Paz, a un amigo, como está ahí mencionado, de la guerrilla Sendero Luminoso, Diego García Sayán, para juzgar a quienes combatieron al comunismo. Esto es una paradoja constante, hipócrita. Sí, lo digo directamente, tú hazme tu reflexión. No, es así, y se ha advertido aquí en Colombia, pero la gente, la mayoría, no quiere entenderlo, por eso le meten sus novelitas de narcos, héroes y de mujeres y toda esta cosa para tenerlos dopados. Pero esto está sucediendo dentro de este plan del Foro Sao Paulo. Como lo decíamos, está la desmilitarización, es acabar con las fuerzas militares, y ¿cómo lo han hecho? Ellos saben que no pueden hacerlo en el campo de batalla, entonces se inventaron lo que se llama la guerra judicial, que es aprovechar esos diálogos de paz, entre comillas, exigir que los bandidos integren la rama judicial, la rama de investigación de determinado país, en este caso de Colombia. Así fue, ellos se encargaron de la Fiscalía General de la Nación, y desde la Fiscalía General de la Nación comenzaron a montar procesos falsos, usando falsos testigos contra los militares más exitosos en la lucha contra la subversión. Ese es el caso del Palacio de Justicia, del cual estoy terminando el libro. Pero este señor que propone la ONU, que hasta ahora es el secretario general de la ONU, ya sabemos quién es,
amigo de Lula da Silva, amigo de toda esta gente del pueblo de Sao Paulo, totalmente de izquierda. Entonces, Colombia está permitiéndolo, Colombia, en Colombia se votó por el no al plebiscito, por el no, en el plebiscito se votó por no a los diálogos con las FARC, y el presidente Santos, que es Nobel de Paz, compró su Nobel de Paz con el tema del petróleo, está desconociendo el mandato del pueblo y ya están legislando el Congreso como si se hubiera aprobado, como si el pueblo hubiera aprobado esos acuerdos entre las FARC. O sea, no respetan al pueblo como suelen hacer estos políticos. Yo recordaba, aquí en Argentina tenemos un premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que ha aparecido en alguna oportunidad abrazado a gente de Sendero Luminoso, ¿no? Claro, repiten estas estrategias, ¿no? Se sacan las caretas porque... Ahora dime, porque ahí hay una campaña en su momento de Smartmatic, en el tema fraude eleccionario, y hay una vinculación también con Soros. De esto quiero preguntarte y quiero que me cuentes, en el caso particular tuyo, seguramente tú te has movido cuando te han prohibido en Colombia, ¿cómo es que funcionan algunos sitios en internet y también las organizaciones defensoras de los derechos de periodistas y libertad de prensa, y si hay vinculación con Soros por allí desde la financiación? Claro, por supuesto, buena pregunta. Cuando yo fui, cuando yo empecé a ser atacado, amenazado, a uno a donde acude como periodista, a organizaciones de periodistas. Yo no encontré absolutamente ninguna solidaridad en los grandes medios de Colombia. Y me parecía muy extraño, muy sospechoso, pero yo, está bien, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, de apoyar a quien quiera y toda la cosa. Pero entonces, aquí en Colombia funciona una organización que se llama la FLIP, en Estados Unidos es la CPJ, en París Reporteros Sin Fronteras. Y bueno, entonces me escribieron cuando yo mandé las quejas, y la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, escribía a esas organizaciones y me llamaron de inmediato. Me llamaron de París, me llamaron de Estados Unidos, yo estaba en Bogotá, me llamaron de todo lado y me dijeron que si yo estaba siendo perseguido por Uribe y las fuerzas militares. Yo dije no, dije al revés, y el ejército a mí no me persigue. Yo al revés, he encontrado cosas donde están culpando injustamente al ejército, y me está persiguiendo la izquierda, me está persiguiendo las FARC, me está persiguiendo el ELN, me está persiguiendo la gente política, legal, los políticos, los cuadros políticos de la izquierda. Entonces ya no se interesaban por el asunto. ¿Y a qué atribuyes eso tú? Bueno, yo no sabía. Entonces, en tan pronto en el año 2009 o 2010, un portal parecido al mío, pero eso sí tienen mucho dinero y el otro no, el otro funciona por amor a la patria, publicó a mí entre varios otros, decía la ultraderecha no sé qué recalcitrante se opone a Santos, presidente Juan Manuel Santos, y entonces me sacaron a mí. Nunca me llamaron a preguntarme nada. Años después, hace muy poco, comenzamos a indagar sobre los think tanks norteamericanos en especial, y encontramos que eran usados no como centros de, como tanques de pensamiento, sino como grupos de cabildeo. Leo Fowler encontró que mucha de esta gente estaba vinculada, por ejemplo, José Miguel Silva, que estuvo en el gobierno de izquierda. Reitera el nombre que mencionaste recién. Miguel Silva. Miguel Silva, creo que es del Atlantic Council, no estoy seguro. Sí, creo que es del Atlantic Council. Él publicó un gran libro que hablaba sobre las bellezas de Juan Manuel Santos y la paz, o sea, que era una maravilla. Y en el mismo libro decía que el gran enemigo de la paz era Álvaro Uribe y los militares, por supuesto. Ese libro sale como un libro académico, porque es de un centro de pensamiento, de un think tank, de Atlantic Council, pero
se encontró que este señor Miguel Silva era asesor al mismo tiempo del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, y Juan Manuel Santos formó y gobierno de Juan Manuel Santos también, dándole dinero a estos centros de pensamiento, los empresarios a favor del proceso de paz, dándole dinero a estos centros. Eso es una, es un carro. ¿Y estos centros de poder tienen financiación de George Soros a través también de, sí, del hermano de Santos, Enrique, creo que? Sí, todos tienen, no, directamente, no necesitan la intermediación de Santos. Esos pintan son norteamericanos. Ajá. Entonces, Soros les da muchísimo dinero, y viene el tema de Iván Duque. Uh-huh. Entonces digamos que Iván Duque en algún momento sale la noticia en Colombia que hay un personaje que se llama Fernando Carrillo, que fue, le dicen en Colombia, el camarero de Pablo Escobar. Uh-huh. Gran capo, porque Fernando Carrillo, siendo ministro de justicia de César Gaviria, es quien le hace la cárcel, la catedral, que era un palacio, un castillo, no era una cárcel, donde Pablo Escobar podía delinquir. Y bueno, ya creo que el mundo sabe sobre la historia de la cárcel. Ah, en Argentina están los hijos de Escobar. Sí, que seguramente habrán entrado en tiempo de los Kirchner, no sé si habrá sido dentro de ellos, porque muchos colombianos entraron en ese tiempo, bueno, sin radarización, sin nada, y seguramente con complicidades, ¿no? Claramente, bueno, en fin. Complicidades. Entonces se publica en los medios que Iván Duque fue el que hizo, Iván Duque del Centro Democrático del Partido de Uribe, es quien hace la reunión con este señor y logra convencer al Centro Democrático, ese Partido de Uribe, de que vote por este señor para Procurador General, háganme favor, el Ministerio Público. Pues votaron en bloque. Yo le hice algunas preguntas a Duque. Pregunté que por qué se había reunido en secreto con esta señora sabiendo de que era un bandido, y porque había votado por él, que era lo más grave. No contestó, se vino en Twitter con una sarta de improperios y acusaciones y todo, y sacó yo el primer artículo haciendo esas preguntas. Días después de que se ha elegido este señor Carrillo como procurador, Iván Duque es premiado ¿por quién? Por la gran revista Semana, que la firma que tiene satélites financiados por Soros. Uh-huh. Le dan un premio a Duque como uno de los líderes de la paz. Eso está muy raro. La misma revista que ataca al uribismo siempre, que no baja a Uribe de paramilitar, de narcotraficante, le da un premio a Duque, y Duque se supone que es discípulo amado de Uribe, y recibe el premio sin sonrojarse. Entonces publicó eso, y se viene luego la investigación, y se descubre que Iván Duque también fue financiado en sus comienzos por Soros, por unas fundaciones de Soros, para una beca que resolvió en algún lado en Estados Unidos, creo que el Instituto Democrático. Y bueno, él tiene una tesis muy interesante que él escribió, Duque, sobre un caso que sucedió en Honduras, si no estoy mal, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a los militares por el desaparecimiento de un guerrillero. Le preguntamos sobre la tesis, Lía Fabler le preguntó sobre la tesis, Duque dijo que se podía consultar en la universidad, pero se fue a la universidad, y la universidad dice que hay una orden expresa de no dejarla leer. Me imagino. Señor Duque, comenzamos a investigar los artículos que escribía para El Tiempo de los Santos. Descubrimos que él trabajó con Juan Manuel Santos en una fundación que se llama Fundación Buen Gobierno, que fue la fundación que inició y que hizo propaganda y que instigó al despeje del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Caguán para las FARC, para los diálogos con las FARC, un instrumento de las FARC para eso. Y Duque fue, trabajó ahí bajo las órdenes de Santos, muy amigo de Juan Manuel Santos. Todo eso lo publicamos, jamás dio respuesta al señor Duque, sino que lanzó toda su artillería para atacarnos, a Eduardo Mackenzie, a Leo Fowler, a mí. Y obviamente está muy bien financiado por un señor que se llama Fabio Echeverri, que yo no lo conozco como industrial, yo no sé de qué, pero es un multimillonario el señor en Colombia. Claro, pero es bueno decir también, hablando Ricardo Puentes Melo, de los sitios en internet, de los portales, que hay dos, tú me corroboras,
lasillavacia.com y verdadabierta.com, estos también tendrían vinculación con Soros, ¿no? Sí, entonces, era el primer portal de La Silla Vacía que mencionamos. Que me ataca como siendo yo de la, me acusa de ser de la ultraderecha, que es algo criminal. Es financiado por Soros, financiado por Soros, y Verdad Abierta es lo mismo, financiado por Soros. Y estos mismos portales alaban muchísimo a Duque, y los grandes medios de comunicación salieron a defenderlo y a atacarnos a nosotros, a tres periodistas independientes. Entonces, uno está viendo ahí las cosas muy raras. Hoy o ayer parece que en otro, hay tres candidatos del Centro Democrático, precandidatos, uno que era como el más serio, que no era ni de mi total agrado, pero era el más serio, Oscar Iván Zuluaga, que está enredado con el tema de Odebrecht. Sale hoy Iván Duque a decir que sí, que fue testigo de una reunión de Odebrecht, de la gente de Odebrecht con Zuluaga. Eso quiere decir que Zuluaga sale de la contienda y va a quedar solamente Iván Duque como candidato del Centro Democrático, candidato del posconflicto. O sea, una estrategia, va. Sí. Se olvidó. Claro, ahora, los defensores de prensa, donde yo acudí, Flip, financiado por Soros. Pues no hizo nada. Reporteros Sin Fronteras, lo mismo. Nacho Quejota, igual. Sociedad Interamericana de Prensa, ¿quién fue el presidente de allá? Enrique Santos. O sea que todo cierra, es como un pulpo. A mí me llama mucho la atención el tema este que ahora se está hablando tanto de George Soros, que como desestabilizador, en marchas y demás. Y es bueno decirlo, mira, aquí en Argentina hay una organización que se llama Centro de Estudios Legales y Sociales, manejada históricamente por un oficial de inteligencia de la guerrilla Montoneros, Horacio Verbitsky, asesor de los Kirchner, que además se han metido con oficinas hasta el mismo Ministerio de Defensa para con una guerrillera montonera como Garré, Nilda Garré en su momento, con la estrategia clara justamente de la que estamos hablando, ¿no? De atacar ese poder de defensa, ¿no? Soberano. Sí. Sí, sí, sí. O sea, esto se repite en distintos lugares del mundo, lamentablemente. Sí, ese es el mismo libreto para diferentes países del mundo. Usted había tocado el tema del voto electrónico, Smart Matic, también financiado por Soros, donde hacen el fraude, hicieron el fraude en Brasil con Smart Matic, hicieron el fraude en Venezuela, y se probó en las elecciones de Colombia, y funcionó. No se contabilizó el voto todo mediante el voto electrónico, o sea, no todo el voto fue de voto electrónico, pero sí ciertas partes donde funcionó perfectamente. Además, hubo fraude en la registraduría, en la contabilización, y el Consejo Nacional Electoral aprobó que en un futuro el voto fuera electrónico, pues con este motivo de poder manipular los resultados de las votaciones. Ahora, si uno hace un recuento en red, se manipulan las votaciones, se manipulan las ONGs de poder defensoras, los medios de comunicación, como estamos viendo, lamentablemente, porque mucha gente, el ciudadano común desconoce cuando hay campañas tan agresivas quién está detrás, que seguramente están estarían este tipo de capitales, ¿no? Sí. Fíjate, Ricardo Puentes Melo, que aquí en Argentina, por ejemplo, que ya viene de negocios conjuntos en la época del kirchnerismo, que es cercano al chavismo, George Soros tiene 500.000 de hectáreas, o arriba de las 400.000 en La Pampa, ¿no? Y en algún momento Sociedad, con dos personajes, uno Erstein, manejaba los shoppings, maneja los shoppings y los centros comerciales de entretenimiento que mueven millones de pesos por toda la Argentina, ¿no? Es decir, tienen realmente un gran poder como para operar, además de esa sociedad abierta que es su epicentro, el instituto, la organización, ¿no? Sí, es cierto. Eso es increíble la cantidad de dinero que gasta este señor, no solamente en Latinoamérica, sino Estados Unidos, apoyando la campaña de Hillary Clinton, montó toda la campaña mediática contra Trump, que sigue funcionando, sigue en marcha, pero pues este señor ya hemos visto que tiene una fortaleza a toda prueba, y es admirable esa verticalidad de Trump, y fue el primero que acusó públicamente a Soros de ser un traidor al pueblo norteamericano. Sí, y esperemos que con
este lobby que hay, él es húngaro, sí decía, con este lobby que hay húngaro o determinado sionismo también, pero pro izquierda revolucionaria y pro Soros, no se deje vencer.